va a ser una charla un poco con la intención de porque me la han solicitado algunos socios de, de Albelar, pues de dar un poco unas nociones de manejo forestal de qué trabajo se pueden hacer eh, qué necesidades qué puntos de vista dar que si prevención de incendios que si restauración de ecosistemas porque parece hay gente que no termina de de coger el concepto de que en algunos casos hay que cortar árboles que en otros casos hay que plantar y que, y que todo tiene que ser muy muy a medida yo ante, ante eso lo que os sugiero es que consideráis cada finca como un traje a medida hecho por un sastre que no se pueden hacer eh, recomendaciones generales que cada caso concreto tiene una serie de peculiaridades e incluso dentro de la misma finca, rodales diferentes, cantones diferentes, tienen peculiaridades diferentes y tienen que ser enfocadas de manera diferente. Y, por tanto, esto no deja de ser más que un, un compendio de, de posibilidades que puedan aplicarse a las distintas fincas. Eso sí, siempre eh, os recomiendo poneros en mano de un profesional. Os recomiendo poneros en manos de alguien que, o, que os asesore, eh, porque bueno, puede ser que haya propietarios privados, propietarios forestales privados que sean ingenieros de monte, que sean biólogos, sean ingenieros eh, forestales, y lo tengan claro. Pero hay mucha gente que, bueno, que, tiene, que tiene otra formación y simplemente, o bien por compra o bien por herencia, le ha tocado en suerte ser propietario de una, de una finca con parte forestal. Ponerlo en manos de un, de un profesional competente para que os pueda eh, asesorar. Eh, también, un poco, mm, hablar de qué bondades puede ofrecer el medio forestal. No solo pensemos en, en la saca de madera. Hay una cosa de que se llaman servicios ecosistémicos que cada vez más están siendo monetizados y están siendo valorados, por los cuales también se puede. Eh, se puede acceder a una serie de, de fuentes de financiación que van a servir por un lado para la mejora de la masa forestal y por otro lado para el fomento de estos servicios ecosistémicos. Y por supuesto, eh, hablar de las obligaciones normativas. Esto, este punto me recuerda a la frase esta de las películas de, la película de Spider-Man que dice. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues claro, el que tiene una gran propiedad tiene una gran responsabilidad. El que tiene 2.000 hectáreas de, de finca, que tiene parte forestal, que tiene eh, que tiene masa arbolada o masa arbustiva de, de matorral noble, pues tiene que saber que en sus manos está la gestión y la protección frente a incendios forestales o, o frente a, a plagas y la mejora de esa masa. Entonces, eh, lo primero que quería era, mm, casi obligación, quien no nos conozca, quien no sea de, de Albelal, pues presentar un poco la, la asociación y qué es lo que hacemos. ¿no? Albelal es una asociación en la cual hay eh, agricultores, ganaderos, empresarios, gente de la administración… De la, del territorio que, que nosotros tenemos por, por ámbito de, de actuación y que su principal misión es eh, aplicar el modelo cuatro retornos, que, es, que es este que veis aquí, un ¿no? eh, eh, modelo en el cual lo que tratamos es de fomentar un retorno de, de la inspiración, un retorno de, de afección por la tierra. Un retorno de, de motivación que pasa por, por eso, por ver eh, experiencias motivantes, experiencias inspiradoras que puedan generar más movimiento eh, en, en el territorio en base a, a ejemplos. Un retorno del capital financiero, obviamente, cualquier actuación que nosotros eh, promovemos, lo que queremos es que tenga una repercusión económica en el, en el propietario, en la sociedad de, del territorio, de las comarcas que lo componen pues para evitar en la medida de lo posible eh, la pérdida de población en nuestro en nuestro núcleos urbano en nuestros pueblos por supuesto un retorno del capital eh, natural tenemos que ir de la mano con, con la naturaleza en el desarrollo económico creo que eso es algo ya más que más que evidente vivimos en un en un tiempo en el que lo vemos con el con el día a día vemos que la pérdida de, de biodiversidad, nos afecta directamente en distintas formas, pero es que nos protege la naturaleza. Eso es algo que deberíamos tener ya claro. La naturaleza no es nuestro, nuestro enemigo, tenemos que ir de la mano. Y un retorno del capital social. La gente se nos está yendo. Eh, el, el medio rural en el que nosotros nos desenvolvemos, sin gente, no es nada. Si se pierde la gente y especialmente la gente joven eh, emigra buscando otras oportunidades cuando la gente ya de cierta edad no estemos, pues van a quedarse en zona totalmente despoblada Y eso pues tendrá unas ventajas, como, no, como todo en esta vida, hay ventajas e inconvenientes para todo lo que sucede, pero va a tener múltiples, múltiples desventajas a las cuales pues la propia sociedad tendrá que darle una. Una solución. Esos cuatro retornos se plantean desarrollando acciones eh, en las tres zonas que se pueden identificar en el medio rural, una zona totalmente eh, natural, con formaciones, con formaciones boscosas, herbáceas, arbustiva, pero que, que no tiene una. ...un uso humano podríamos decir... ...o una explotación humana directa... ...una zona agrícola en la cual pues... Se, ...están los campos de, de cultivo... ...están las explotaciones eh, eh, ganaderas... ...y una zona económica que podrían ser... El, ...nuestro núcleo urbano, nuestros polígonos industriales... ...que es donde se da la transformación... ...de estos productos de la zona agrícola... ...y donde se desarrollan los, los negocios... ...y todo esto obviamente en un marco temporal... Eso es fundamental. Tener un marco temporal para poder evaluar la consecución o el alcance de los objetivos es fundamental. Y nuestro marco temporal son 20 años. ¿Dónde trabajamos? Pues los que no lo conozcáis todavía, el tiene este ámbito de actuación, que son las regiones de Murcia y la comunidad autónoma andaluza. Eh, en cinco comarcas, que son la comarca de Guadix, el Altiplano de Granada, el Alto Almanzora, Alopel y el noroeste de, de Murcia, con un total de 78 municipios. Bueno, eso ha sido un poco la, la presentación de la asociación. ¿De qué vamos a intentar hablar hoy? Pues de este índice, ¿no? De un poco que tengáis una noción de qué serie de vegetación, qué formaciones vegetales hay en nuestro, en nuestro territorio, qué trabajos forestales se pueden eh, realizar para la mejora de estas formaciones forestales, qué beneficios se pueden, se pueden obtener, qué trabajos de prevención contra incendios forestales, forestales fundamental para aquellos propietarios eh, privados con, con masas forestales de, de cierta entidad. Qué servicios ecosistémicos se asocian a estas masas forestales y qué beneficio del de, de fomento de estos servicios ecosistémicos puede obtener el, el propietario forestal. Y luego las obligaciones para los particulares eh, en relación a sus terrenos forestales. Al Fernando, final. Si te parece, antes de seguir, ya que has hecho la introducción. Me gustaría decirle a los asistentes que la sesión se está grabando y voy a enviar ahora un, un enlace donde os podéis escribir todo y todas, ¿vale? Con el fin de sacar datos para poder seguir organizando más eventos online y demás, ¿vale? Muy bien, ya, muchas gracias. Muy bien. Supongo que nadie tiene inconveniente en que se grabe la, la sesión. Si no, pues que lo, que lo indique. Muchas gracias María. Pues continuamos. Bueno, lo primero es una introducción. A mí me hace, eh, eh, me genera curiosidad la palabra paisaje y creo que a mucha gente, porque cuando se habla de restauración de paisaje hay que definir un poco qué es el paisaje. Eh, es un concepto humano, no es un, una cosa natural, es algo que hemos ideado nosotros. Y por tanto es bastante subjetivo. La definición estricta que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es, eh, tiene cuatro excepciones. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, panorama, vista, marco, espacio natural admirable por su aspecto artístico, pintura o dibujo que representa un paisaje o un conjunto de características de un ámbito determinado. Eh, cuando nosotros desde un lugar como este... Vemos, tenemos esta vista, estamos viendo uno o varios paisajes. Pues va a depender del ojo del, del observador. Yo veo múltiples paisajes. Veo un paisaje geológico eh, que empieza hace millones de años. Veo un paisaje forestal que tiene continuidad hasta eh, la década de los 90 de, del siglo XX. Veo un paisaje agrícola con, con retazos de lo que fue. Eh, la agricultura de hasta mediados del siglo pasado, con azas de cereal en zonas bastante eh, marginales, con campos de brócoli que son del siglo XXI, con demanda de un, entre comillas, superalimento, eh, explotaciones eh, industriales, o sea, viendo un, un paisaje abierto con, con un amplio ángulo de visión, se pueden ver muchas cosas. Ya os digo que es un concepto bastante, bastante subjetivo y que tienen afección a lo social, a lo político, a lo agronómico, eh, a lo forestal e incluso a lo, a lo artístico. Eh, un panorama que puede ser un espacio natural admirable, como esto. Imaginaos que a lo mejor pensáis que es una estampa eh, pirenaica. Pues la tenemos muy cerca, muy cerca, muy cerca. Y es admirable, ¿no? Ver cómo en una lancha de roca la vida se desarrolla, se estructura, se heterogeniza entre esos colores, ese, ese compendio de, de especies y genera esta imagen que, hombre, pues puede ser a que haya gente eh, a que no le guste, pero evoca eh, buenos sentimientos. También, pues como dice, no, un, una pintura o un dibujo. Esto está en el salón de mi casa o un conjunto de características de un ámbito determinado. Este modelo de tres zonas es el que nosotros manejamos y como veis aquí, eh, lo que buscamos es la, la interfaz o la unión suave, eh, gradual, respetuosa de las tres zonas y de los tres paisajes. Una zona natural que tiene conexión con la zona agrícola y con la zona económica, una zona... Agrícola, con, con cultivos mediterráneos, con, con aprovechamientos agrícolas que están ahora muy, muy de moda, ¿no? entre los almendros y, y los olivos. Y luego, pues la zona urbana, en la cual mm, confluyen pues, muchos momentos de la historia de, de cada pueblo. Aquí se pueden ver construcciones de varios siglos, junto con construcciones de, de nuestro tiempo junto con calles de estrechas de origen árabe con avenidas un poco más, más amplias y asfaltadas pues mirar eh, quiero que os quedéis con lo que está en negrita porque este texto lo he sacado de el, una elaboración de una especie de folleto que estamos preparando para los propietarios forestales de, de Albelán. y quiero que os quedéis con lo que, con lo que hay en negrita ¿no? que es que eh, tenemos un amplísimo bagaje en materia de ingeniería forestal y de reforestaciones en, en la península ibérica. Amplísimo. Ni os podéis imaginar cuánto. Que llega desde prácticamente nuestra zona, desde finales del siglo XIX hasta la década de los 90 del siglo XX. Estas reforestaciones se hicieron en un momento y con unas necesidades sociales y ambientales muy determinadas. Había que proteger el suelo. Había que evitar eh, catástrofes naturales, catástrofes naturales que incluso motivaron mmm, cientos de muertes, abandono de construcciones icónicas y en el cual los costes de actuación no eran un factor limitante. Esa palabra que ahora se utiliza tanto de rentabilidad, hay que buscar la rentabilidad, hay que maximizar la rentabilidad, en aquel momento se, se tenía en cuenta, pero lo que más se tenía en cuenta es que hay que generar trabajo, hay que darle trabajo a la gente. Y que a través de ese trabajo, de esa enormísima fuerza humana que había en, en el medio rural, se pueda proteger el suelo, se pueda generar eh, masas forestales. Que en aquel momento se preveía, o, o, o mejor dicho, no se preveía que se iban a dar los cambios que el, luego hemos vivido, y se pensaba que se iban a poder gestionar eh, con las mismas técnicas, con los mismos medios, con las mismas posibilidades que se tenían en aquel momento. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que eh, de aquellos polvos, estos lodos, si lo queréis decir así, que de aquellas reforestaciones masivas que se hicieron en muchísimos sitios, pues tenemos ahora una gran cantidad de masas forestales que son monoespecíficas, que son coetáneas, que tienen una densidad elevadísima, que, se ha, que en las cuales no se ha invertido el dinero suficiente para hacer los tratamientos que vamos a ver eh, a, a continuación. Pero, por favor. No penséis que esto es una crítica. Aquella gente lo hizo, desde mi punto de vista, genial. Porque protegió el suelo, porque dio trabajo, porque evitó inundaciones y porque venían de una zona de extrema deforestación. Había eh, actividad minera en los filabres, que eso consumía una barbaridad de madera. Había fábricas de vidrio, que consumían una barbaridad de, de madera. Se determinaron como provincias marítimas Sierras como las sierras de Cazorla y, y Segura para construir barcos. Entonces, eso motivó, sin una ordenación de montes, eh, una deforestación impresionante. La expresión esa de que esto ha sido así toda la vida, hay que preguntarse: ¿toda la vida de quién? ¿Del gato, que dura 10 años? ¿Del perro, que puede llegar a los 15? ¿O de un humano que llega a los 80, por término medio? O saltamos siglos o de lo que estamos viendo simplemente es el resultado de unas políticas forestales de, de poco más de, de 130, 150 años. ¿eh? En conclusión, las masas forestales son piezas clave del paisaje rural, piezas clave que se muestran en continuo cambio. No penséis que lo que hacemos ahora, mira, ya he hecho esto, ya me puedo olvidar a la vuelta de cinco años, como buenos seres vivos, como buenos elementos dinámicos, que van a obligar a tener más actuación. Que el estado que muestran es el reflejo de un continuum de acciones e instalaciones. Eh, vemos solo un fotograma de una película de muchos miles de años. Lo que estamos viendo ahora es el resultado del acúmulo de usos, de aprovechamientos, de guerras, de políticas eh, forestales, de políticas generales, que han condicionado lo que tenemos ahora mismo. Que la gestión y la inversión monetaria en la gestión de las masas forestales debe ser igualmente continua, por lo que os digo. Tú haces una, una entresaca y cuando pasen 20 años, pues lo mismo tienes que volver a hacerla porque volvemos a tener tangencialidad de copa o porque volvemos a tener una competencia excesiva. Pero sobre todo porque es que la interacción bosque-humano es continua y una de dos: o erradicamos el bosque. Cuando hablo bosque, hablo de bosque, matorral. Eh, ranchales de, de herbáceas, el bosque es algo, no solo árboles, cuando hablo de bosque hablo de toda la formación en vegetal. Entonces, si la interacción bosque-humano es continua y ni vamos a erradicar el bosque, ni creo que, a no ser que algún, algún elemento lo consiga, vamos a erradicar al ser humano, pues como la interacción es continua, la gestión debe ser continua y la inversión debe ser continua. Me voy a permitir un poco de nostalgia, porque como yo iba a decir peino cana, pero ya es que casi ni me peino, voy a, a mencionar mm, dos frases que me gustan mucho. Y es esta que se atribuye a Ricardo Codornio y que decía: Soy un convencido de la importancia de los árboles, el monte y las aves. Anda ahí, un tío de nacido en el siglo XIX. Ahora lo pondrían de ecologista. como elementos de un sistema armónico que favorece la vida y el espíritu del ser humano. Ahora nos vamos y pagamos por hacer baños de bosque, y este hombre ya lo, ya lo recomendaba. Y este que me pilla más cercano, porque es un poco el artífice de, de lo que actualmente son las sierras de Castril, Cazorla, La Segura, Las Villas y, y La Sagra, y es una recomendación que hacía, que Enrique Macay Monteverde. Deja el coche en la carretera y trepa alentado a lo más alto de un voladero. Siéntate arriba. Respira hondo aquel aire purísimo y tiende luego la mirada. Aquí está la obra de la naturaleza. Y tú, lector, puedes estar seguro de que aquel paisaje, a aquella hora precisa y con las mismas luces y sombras tan solo, por ti ha sido y será gozado. Esa es la importancia que tiene el medio natural, la importancia que tiene el bosque. Bueno, vamos a entrar así un poco ya en materia. Eh, la zona aunque esto parezca el traje un traje de faralaes, esto es un mapa de la serie de vegetación lo he puesto así en colores chillones para que se vea la heterogeneidad de la vegetación cuando se habla de, de bosques o se habla de formaciones vegetales tenemos que tener en cuenta que todo atiende a una sucesión vegetal que esas sucesiones vegetales si tienen el tiempo necesario cosa que los humanos solemos no permitir, van a evolucionar según el suelo, según la temperatura, según la altitud, según la humedad, es decir, el nivel de precipitaciones, hacia unas formaciones vegetales o hacia otras. Y por tanto, tenemos en el territorio que conforma lo que llamamos territorio albelar, -al, tenemos toda esta vari variedad de series de vegetación. Al final, los bosques... Como tal, los bosques maduros van a alcanzar una estabilidad y van a ser o bien pinares de pino silvestre, o bien pinares de pino laricio, o en la zona extremadamente seca un bosque de, de pino carrasco, o encinares. Pero la sucesión, esa riqueza de etapas desde que se, eh, desde que se llega a, desde la roca madre de las primeras eh, hierbas anuales hasta el bosque más evolucionado, es donde está el kit de la cuestión, es donde está la riqueza de la biodiversidad, la variedad de especies distintas, de herbáceas, de arbustos, eh, matorrales pequeños, matorral noble, y eso está descrito aquí. Ni le echéis cuenta a los nombres. Os voy a, a leer uno, que es... Eh, serie Supra Mediterránea, Meso Mediterránea, Filábrico y Nevadense, Silicícola de Quercus rotundifolia. Adenocarpus decorticans, que es cuerceto rotundifoliae, adenocarpo decorticantis, faciación típica supramediterránea. Mirad. Eh, serie mesomediterránea, serie meso serie termomediterránea. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo que acabo de describir en el mapa anterior: que según las temperaturas, según el pH del suelo, según la potencia del suelo, según la altitud a la que se desarrolle. Vamos a tener unas formaciones vegetales u otras. Y eso nos va a condicionar una enorme variabilidad. Y eso nos va a condicionar una serie de trabajos eh, forestales en una línea o en otra. Una serie, para que lo veáis en una imagen, una serie de vegetación es la evolución que se da desde lo que son las hierbas anuales en la roca madre con poquito suelo hasta un bosque maduro donde el suelo ya es más profundo y más estructurado. ¿Es un bosque la formación más biodiversa? Por supuesto que no. Es, una, es un reflejo de la estabilidad del sistema. Pero si vosotros os metéis en un bosque maduro, por ejemplo, de hayas o en un bosque maduro de, de encina, debajo hay muy poquita cosa. Porque no permite... El follaje, la entrada de, de la luz. Al no aparecer luz abajo, no hay hierbas, no hay matorral, no hay toda esa comunidad de animales que dependen de, eso, de, eso, de esas plantas. Entonces, no confundamos términos, no confundamos bosque con mayor biodiversidad o bosque con menor biodiversidad, o la mayor biodiversidad está en las formaciones heterogéneas, en las formaciones donde hay apertura, interfaz entre uso. Eh, agrícola, eh, aquellos antiguos mosaicos de terrazas que se cultivaban para cereal o que se tenían para patatas, con otras que se cultivaban para ciertos frutales, con aquella higuera o morera que se ponían en la puerta de los cortijos, con aquellas eh, manchas de, o herrizas en, en los campos de cultivo, en las zonas más marginales, más pendientes. Y luego, por supuesto, bosques más evolucionados. En el territorio albelal tenemos la Friolera del 57,5% del total de la superficie ocupada por vegetación natural, vegetación eh, arbustiva, matorral o, o bosque. El 41% de campo de cultivo y solo un 15% de ocupado por polígonos industriales y... Y núcleo urbano. Imaginaros la magnitud de gestión de todas estas masas. Y la mayor parte de estas 575.000 hectáreas son privadas. Aunque hay también bastante monte público, pero la mayor parte es privada. Con lo cual, ¿qué es lo hay que hacer? Pues habrá que llegar a un entente en que eh, si los propietarios privados no pueden eh, asumir todo el coste que la propia legislación les obliga, a de todo el coste de los trabajos que la propia legislación les obliga a completar, habrá que buscar fórmulas de financiación que nos ayuden. Pues, por ejemplo, lo que Albelal está haciendo, recuperar zonas de, de vegetación, de vegetación natural, hacer reforestaciones, hacer correcciones hídricas, eh, hacer acciones que sirvan para la, el fomento de la biodiversidad o de la retención de agua de lluvia. Eso mmm, tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que poner el foco en que la vegetación nos ayuda, si está bien gestionada, todo con matices, nos ayuda a retener agua. Si la vegetación no está bien gestionada, se puede convertir en un problema para fuentes y manantiales, por un exceso de evapotranspiración. Esos resultados, eso no lo digo yo, lo dicen resultados de investigación del Instituto Geológico y Minera de España. El cual se ha visto que muchos manantiales, sobre todo en nuestra zona, en la zona de Sierra Seca, están menguando en la cantidad de agua porque hay muchos árboles transpirando. Si no estáis de acuerdo, luego levantáis la manita y os explico el, el porqué de esa aseveración. Eh, por tanto, con lo que hemos visto antes de la distinta serie de vegetación, las distintas evoluciones o pasos que se van a dar para evolucionar a, hasta un bosque maduro con lo que hemos visto de la superficie de que ocupan las zonas naturales en, en el territorio alveal, pues creo que es de recibo para un poco que os sintáis eh, representados. Obviamente no van a salir todas, pero para que os sintáis representados, mmm, una caracterización de las principales formaciones vegetales que hay en nuestro en nuestro territorio. Mirad en esta foto, esta foto me gusta mucho porque es esa esa interfaz que os digo entre reforestaciones de pino carrasco de los 90, eh, efectos del pastoreo con encinar en monte bajo abierto, tomillar, las tonares, aquí donde están los trabajadores, eh, las tonares de, de Festuca Istri, ya en cierta evolución o con la presencia de elementos como esto de aquí, como este escobón negro de. Titisuroberchoni o aquello de allá abajo, que es un berberis hispánica, que es eh, los primeros pasos hacia una evolución de, de matorral supramediterráneo basófilo de, de, esta, de esta zona. Otra formación bastante representativa son estos tomillares eh, y romerales serófilos. Pues aquí hay una barbaridad de especies, ya os digo que esto. Eh, hay que verlo no como una zona degradada porque no tenga árboles, hay que verlo como una formación de una biodiversidad tremenda, que luce poco porque los pobres míos están ahí aguantando como pueden la, la sequía, pero aquí en esta imagen puedes tener fácilmente 60, 70 especies diferentes de, de arbustos, desde el matorral noble como los enebros hasta esta Elina dubia, eh, alguna eh, genista un retamas. Aquí hay una barbaridad de matorrales. Y como os digo, con la interfaz de campos de cereal, de cultivos leñosos y nuestras masas forestales densas, motivo de las reforestaciones promovidas eh, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Una formación muy típica, donde se nota el exceso de, de sobrepastoreo. Fijaros que aquí se lleva sin meter ganado mucho tiempo, mucho tiempo, más de 15 años. La regeneración natural es casi imposible, porque con un exceso de pastoreo, repito, exceso de pastoreo, no pastoreo, exceso. Es lo mismo que si tú dices, me he tomado una copa de vino o dices exceso de vino. Las cosas en exceso, al final, pues traen problemas. Se da un lavado de, esto tiene cierta pendiente, se da un lavado del suelo superficial, se mueve todo el banco de semillas y se lava el, el suelo fértil, la capa superficial, con lo cual aquí es difícil que, que pueda regenerarse nada hasta que no pase mucho tiempo. Un espartal que seguro que lo reconocéis mucho por la presencia y luego también si os fijáis en esta encina que lleva tiempo sin verse eh, afectada por por el pastoreo, pero Está tan achaparrada que ya cualquier brotecito nuevo, si llega un herbívoro de los que ahora también están eh, proliferando mucho y se convierte en un problema, pues se come el brote nuevo y sigue estando achaparrada. Con lo cual sacar a esta encina de este estado para convertirlo en un, un monte bajo de este calibre o incluso en una encina como la conocemos, pues es algo harto complicado, a no ser que se tome ciertas medidas. Otra formación es esta, que es un encinar abierto, en bastante, un bastante buen estado de conservación, con canchales eh, producto de la erosión de estos barrancos y de, esta, de estos cantiles, eh, con matorral diverso de, propio de esta zona, con zonas de pasto. Esta imagen me gusta mucho porque es bastante representativa de lo que podía ser eh, quizá en esta zona alta un poquito más de, de densidad de, de vegetación pero se nos da el mismo caso, pero esta formación es bastante representativa de muchos rodales de, nuestra, de nuestro territorio. Encinares abiertos que se han respetado por la producción de, de bellota, que han sido pastoreados de manera extensiva en las zonas entre medias, que ofrecen sombra para el ganado, que ofrecen bellota, por supuesto, pero con apertura de pastos para el matorral y para, y para que pueda pasar por ahí libremente el ganado. Eh, a este encinar, pues se le notan también, supongo que os llama la atención, que son como muy redonditas, ¿verdad? Son como bolas de, de vegetación. Pues le falta, o pues, yo le recomendaría un cierto tratamiento forestal, que seguro que algunos ya tenéis en mente y que ahora mencionaremos. Volvemos a esta imagen, porque es que me, me enamora, que es un bosque mixto de cornicabras, de acer granatense, de pino laricio, de... de cuercufaginia, de, cuercu, de roble, de quejigo, de encina. Eh, eh, esto es una, una maravilla. De, de una biodiversidad bastante elevada, con una estructuración bastante elevada y ocupando un nicho muy propio de, de estas formaciones. Y esta foto, pues la pongo porque para mí es clave de lo que hemos comentado al principio. Lo que vemos es solo un fotograma de todo lo que el ser humano viene haciendo desde hace miles de años. Esto que tenéis en primer lugar son dos sabinas salvares, que son mmm, unos árboles excepcionalmente longevos, con una madera de una calidad brutal, pero que son muy sensibles a las alteraciones humanas. Son muy sensibles porque tienen una biología reproductiva muy compleja. Eh, la madera pues, solo sirve para, para madera. Ese árbol solo sirve para madera. Eh, además, tiene cierto carácter tóxico. Los herbívoros no, no les gusta mucho, a no ser que estén ya en, en la última, no van a comérselo. Entonces, eh, han sido motivo de, de, de tala incontrolada durante muchos siglos. Cuando tú deforestas una zona como esta, tan crítica, tan en una zona límite como esta que vemos aquí entre, entre Murcia y Almería, pues eh, la erosión hace su aparición y sobre estos terrenos tan margosos, pues se empiezan a, a formar cárcavas y empiezan a formarse eh, los típicos badlands, con lo cual al final, cuando se llegó a tener un estado de total deforestación, las políticas de reforestación fueron, aquí no hay suelo, esto es durísimo, ¿qué es lo que podemos poner, qué medio nos sirva para fijar el suelo, crezca relativamente rápido y además bajo el punto de vista de aquella política forestal, de aquella sociedad, nos puede aportar madera, pues pino carrasco, que verdaderamente lo tiras para atrás con los ojos cerrados y, y sin, sin raíz y agarras. Entonces, eh, claro, se hicieron mm, reforestaciones masivas de una sola especie. El problema está en que al no manejar esas masas forestales o no invertir todo lo que requería, pues ahora estamos en una situación, que además, con ciertos parámetros de cambio climático que estamos viviendo, pues se nos hace, lo vemos todos los veranos como una especie de bomba de, de relojería. Otra formación clave de nuestro territorio son los retamares, no los miréis malamente, no los miréis malamente, porque es que las retamas son clave para fijar suelo, clave para alimentar insectos polinizadores que son fundamentales para muchos de nuestros cultivos. Las retamas son clave para un montón de especies de mamíferos porque las semillas que son legumbres les encantan. Están durillas, pero se las comen. Se las comen también algunos pájaros. Eh, Fijan nitrógeno, como he dicho, atmosférico a, al suelo, con lo cual enriquecen los pastos y siempre han sido respetadas por, lo, por los pastores. Y es una formación que vista así, habría gente que diría, oye, eso está degradado. No, está en un franco proceso de restauración natural que va a la velocidad que le permite eh, nuestro territorio y que a lo mejor pues, podría ser susceptible de una redensificación con otras especies para incrementar eh, el índice de biodiversidad. Otras formaciones muy típicas, no sé si estará mi amiga Marian por aquí. ¿Está Marian? A ver. A ver. ¿No? No. Marian, María Ángeles, Marian. Ah, María Ángeles, antes he visto a María Ángeles, sí, pero bueno, no sé. Bueno, si está María esto le sonará, porque son el resultado de plantaciones de, de pinar que se hacen con una densidad muy elevada, que luego se abandonan en cuanto a su explotación, pues dan el resultado este. Árboles con un índice de esbeltez brutal, con una... Eh, un índice basimétrico, un, una medida de base, que es una medida que se hace de, del diámetro del árbol a, a la altura del pecho, 1.30, muy reducido en comparación de la longitud. Y estas masas forestales son muy sensibles a cualquier alteración, a vientos, a nieves y, como veis, a incendios forestales. Tienen muchas ramas muertas porque los pinos son muy heliófilos, les gusta mucho el sol. Y cuando se les seca las ramas muertas, pues ahí se quedan esperando a que el fuego arrase con todo. Y, y como sus semillas se activan con el fuego, pues son los primeros en recolonizar la zona y volver a, a empezar. Se quita la competencia, que en este caso la competencia es intraespecífica, es decir, entre individuos de su misma especie, y vuelven a empezar. Ellos no tienen prisa. La prisa la tenemos nosotros. Esta masa, este rodal, pues está en el momento clave para hacer un, una entresaca que, que pueda ser una clara de favorecimiento del matorral o una mejora del matorral noble o de, o de la frondosa. Mirad, eh, ¿qué trabajos forestales deberían tenerse en cuenta dentro de, la, de las propiedades? Pues como os digo, según el rodal, según la finca, según las necesidades, según el propósito, revegetaciones o reforestaciones, yo prefiero utilizar eh, el primer término, aclareo o clara, para reducir riesgo de incendio, para reducir competencia eh, intraespecífica, para fomentar la aparición de, de un bosque mixto. Cuanta mayor diversidad, cuanto mayor número de especies haya en, en, en un bosque, más resiliente va a ser, más eh, fuerza va a tener el ecosistema. No sé si es mucho rollo lo que estoy diciendo, ¿vale? Si lo veis, preparáis. Si necesitáis alguna pregunta, hacedla. Lo voy a intentar eh, explicar esto de otra manera. Si solo tenemos pinos, lo único que puede vivir en los pinos son ardillas y piquituertos, y algunos carboneros garrapinos y algunos carboneros eh, o herrerillos capuchinos. Si nosotros tenemos pino y encina, pues ya oye, metemos ahí eh, utilidad para el arrendajo, utilidad para, la, para las palomas, eh, utilidad para herrerillos comunes, para herrerillos capuchinos, para, si son encinas viejas, para eh, abubilla. Si metemos mayor cantidad de, de especies, empiezan a aparecer también mayor cantidad de insectos que pueden ser eh, plaga para ciertas especies. Esas oruguitas que se comen las hojas de. Del arce, esa oruguitas que se come en las hojas de, del roble, pero es que esas oruguitas atraen a otros insectívoros que a su vez atraen a otra especie. Cuanto más diverso sea y más multiespecífico sea un bosque, más resiliente, más biodiverso va a ser. Eh, lo resalveo, un trabajo que no sé por qué hemos, hemos abandonado, porque además la bellota es algo que debería estar mucho más valorado de lo que, de lo que está por los propios pro, eh, propietarios de, de rodales de encina. Tiene un buen precio. Un amigo eh, del Valle de los Pedroches me dice que él la está pagando a 1,10, 1,20 el kilo de, de bellota para su cerdo. Y nosotros la estamos, la estamos dando de lado. Los refaldeo poda en altura y poda de formación. Habéis visto la foto ese de, del Pinar, eso debería haberse hecho en su momento. Desbroces. Desbroces, en algunos casos, cuando las formaciones son muy homogéneas, muy densas, pueden incluso bloquear la evolución eh, natural hacia una masa forestal más, más madura. Entonces, hacer un desbroce controlado con las determinaciones y las especificaciones eh, necesarias puede ser una muy buena acción. O incluso... Cercados de, de exclusión a los herbívoros para proteger en el caso del de, de rejuvenecimiento de las dehesas, imaginaros, ¿no? Si tenéis al ganado por medio, pues hacer cercados de, de exclusión, esos castilletes o, o cercados de exclusión más grandes. O si hay una zona donde hay, después de un incendio, hay una gran eh, densidad de herbívoros silvestres, hacer un cercado de exclusión puede ser una, una acción bastante productiva. Las, reve las revegetaciones, las primeras, revegetaciones o reforestaciones. Lo primero es que deben tener un propósito. No es decir, como ahora hay una especie de moda de plantar árboles por plantar árboles. Hay que plantar árboles allí donde y cuando sea necesario. Y hay que plantar árboles acompañados de matorrales. Y hay que revegetar, por tanto. Por eso digo que reforestaciones se, se lleva más a árbol, 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 o se entiende más así y a nosotros en Albelar nos gusta más hablar de revegetaciones porque lo que intentamos es restaurar ecosistemas, no generar eh, bosques monoespecíficos, que sería lo más fácil ¿eh? también os lo digo, sería lo más sencillo poner eh, especies que sabes que son extraterrestres y que no se secan ni, ni para atrás y que no se las comen los herbívoros, pero eso sería cometer un error que ya hemos visto que trae una serie de consecuencias y de, y de trabajos forestales asociados que luego si no se cumplen te ponen en una situación de debilidad. Hay que establecer qué densidad se quiere obtener y para qué. Hay que hacer una buena elección de especies, eh, ver la viabilidad técnica y económica. A día de hoy pues, se pueden hacer prácticamente eh, con los avances técnicos eh, trabajo en cualquier sitio, pero mm, muchas veces no se pueden pagar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, hay que definir muy bien si la zona es excepcionalmente difícil. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que podemos gastarnos? ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos gastarnos? Porque a lo mejor no todos tenemos una retroaraña en nuestro pueblo y traer una retroaraña para hacer una extracción eh, en una zona excepcionalmente pendiente, pues no es lo suyo. A lo mejor no hay, no hay posibilidad de tener esquídeo eh, cerca, pero tiene una buena flota de, de arriería, de caballería. Entonces, bueno, pues hay que eh, analizar todos esos parámetros. Hay que eh, prever si vas a tener problemas de herbivoría. Nosotros lo hemos tenido en actuaciones de revegetación de zonas marginales muy severos y no por lo que pensamos, no por las ovejas o las cabras, no por los ciervos o las cabras montesas, han sido nuestros amigos los conejos, que como buen reflejo de un, de un desequilibrio ecosistémico, pues cuando no tienen depredadores en la cantidad suficiente y cuando no se les caza como se les cazaba, por necesidad, no por deporte, pues ellos proliferan y cuando llegan las épocas secas, pues se comen hasta a ti si te quedas dormido, te empiezan por los pies. Entonces, hay que tener eh, alternativas de protección frente a, esta, a estos posibles problemas de vivoría. Y luego hay que conocer muy bien, volvemos a lo mismo, esto son cosas hechas a medida, hacer recomendaciones generales pues, no sirven de mucho, pero hay que tener eh, en cuenta pues, las características del terreno. El suelo, la profundidad, la pendiente, la pedregosidad, la orientación. Todo eso te va a condicionar en, en qué hacer y cómo hacerlo. Propósito, esta imagen pues, me gusta mucho. Una zona que ha sido cultivada, veis todavía las lindes desde hasta donde llegaba el cereal. Ha sido cultivada de cereal hasta los años 70, principios de los 70, y eh, donde hay un árbol icónico de la flora andaluza, uno que está ahí solito, bueno, ya no, por suerte pero que lleva mucho, se ha tirado muchos años solito, es una hembra de Juniperus de Sabina Alvar, y bueno, aquí lo que se ha hecho, el propósito ha sido intentar introducir una población de Sabinas albares que en un momento determinado sirva para, eh, porque de todas las que hemos puesto, pues hombre, algún macho seguro que hay, y cuando alcance la madurez, pues actúe como donante de... De polen para esta hembra y que eh, haya una mayor proliferación o fertilidad de estos, de estos frutos. Eh, aparte de Sabina Álvarez, pues se han puesto también pinos laricios. Esta zona eh, cercana tiene un, un pinar de laricio muy bonito, os recomiendo que lo veáis. Está en la subida al Monte Público del Cortijico, con una estructuración en cuanto a clases de edad eh, bastante bien, eh, bastante apreciable, mezclado con, con encina. Entonces queremos intentar conectar poblaciones de este, de este rodal con el rodal eh, colindante. También se han puesto encinas y en las zonas en las que hemos identificado vaguadas con una mayor eh, eh, humedad, que también lo veis reflejado aquí, ¿no? en estos espinos que son rosa canina, rosa puccini, crataegum monogina, eh, cervales, eh, pues en estas zonas de mayor humedad, se hicieron plantaciones de refuerzo de las poblaciones de, de cráter gumonófina. Eh, La densidad a obtener, nosotros no trabajamos con densidades mayores a 500, 600 por hectárea. Mm, obviamente no son árboles todos. Vamos a esa densidad porque utilizamos gran número de especies arbustivas. Lo que vamos buscando es una formación eh, que sea multiestratificada, que sea multiespecie y que eh, en un futuro, eh, que eso ya será más o menos eh, cercano, pues actúe como una zona de, de donación de semillas, de frutos, de flores, de polen, de néctar, para toda la comunidad de animales que, que están asociadas a esa vegetación y, por tanto, restaurar un, un ecosistema y, sobre todo, eh, restaurar las relaciones dentro del ecosistema. Cuando se habla de, re de restaurar un ecosistema, no es solo poner árboles o poner plantas es que se recuperen las relaciones dentro de, de ese ecosistema. La polinización eh, entomófila, la, la depredación, la herbivoría, el parasitismo, todo ese tipo de relaciones que son las que hacen que, que verdaderamente la comunidad sea rica. Recuperar poblaciones de, de Sabina Alvar es muy importante en nuestro territorio, por lo que os digo. Tuvieron que ser mucho más abundantes de lo que lo son hoy en día, simplemente por el análisis de, de las vigas antiguas, de muchas construcciones, de mucho, de mucho, eh, de muchas soleras y, y pues como tienen esa dificultad de, de regeneración natural, pues nosotros estamos intentando reforzarla en una densidad pues que tampoco sea un problema pues, para compatibilización con otro uso, ¿no? Y como veis por pues detrás hay hay encina, hay enebro, hay, hay retamas en, un, en una mezcla de, de esa especie. Eh, acciones de, de fomento de, de lo, lo que se llama eh, efecto eh, facilitador, poner una planta de vivero que sabemos que es resistente acompañada de una serie de bellotas en el mismo hoyo o cercana. De manera que si germinan, pues en un momento dado y durante los próximos 15, 20 años puedan estar eh, ayudándose o bien con sombra o bien mediante el fomento de, de la comunidad fúngica en las raíces. Lo que os decía de alternativas de protección, nosotros hasta este año no hemos utilizado protectores simplemente por una sencilla razón. Teníamos opciones de plástico, pero esas opciones de plástico no nos... No nos convencían por varias razones, pero sobre todo porque es, que es plástico, y luego tienes que ir a recogerlo del monte. Y luego, de aquí a cinco años, a saber qué es lo que sucede. Para nosotros ha sido más rentable el uso de la combinación de especies que hemos utilizado, que hemos visto que la herbivoría puede hacer cierto daño, pero no excesivo, hasta que nos hemos tocado con los amigos Oristolagu, con los conejitos. Y los conejitos, pues eran como una desbrozadora que nos obligó a pensar si tenemos eh, riesgo de explosión demográfica de conejos tenemos que poner protectores pero tenemos que tener una opción biodegradable y ya por fin la hemos encontrado y la hemos encontrado a unos precios competitivos estos protectores eh, esperemos que tengan el desempeño que hemos visto en los vídeos y hemos visto en los en los artículos que nos ha facilitado el vendedor y como decía, las características del suelo, mirad, esto es eh, un, un intento de cata a 60 centímetros, mirad lo que sale de aquí. Pues en sí. esos sitios pues, no podemos plantearnos mm, meter nada, mm, con lo cual hay que eh, saber muy bien a qué nos enfrentamos y hay que tener una muy buena colaboración con la empresa que haga el trabajo. Una máquina a día de hoy te hace el trabajo y te revienta el suelo y te he dicho, te he hecho 40.000 hoyos. Pero si de esos 40.000, 20.000 o 25.000 no te sirven porque el maquinista no ha sido capaz de entender que si mete el cazo y sale esto, no siga, busque otro rodal, pues tenemos un problema. Eh, nosotros hemos encontrado un, un maquinista que la verdad es que no tiene nada más que decirle, esta planta es esto, respétala, aquello, si tocas, vuélvete para atrás. Eh, esas formaciones de retamar la respeta. Nos saltamos 50 metros para acá. Y es una persona que lo entiende, además tiene una implicación muy grande y un, podríamos decirlo, hasta un amor por por el trabajo que hace. Sobre todo pues porque luego te consta, no, y te lo dice, que va a visitar las plantaciones y se alegra cuando ve las cosas. ¿Eso qué es lo que nos hace? Nos hace que nos acomodemos o que el propietario forestal tenga que tener en cuenta que se va a tener que acomodar. Si quiere hacer las cosas como las hacemos en Albelal, ¿ah? <coughs> las características, la morfología, la, lo que son las características de su rodal o de su finca. Y nos van a salir rodales muy heterogéneos, muy irregulares. Pero es que la naturaleza trabaja así. Vamos a darle tiempo a esos rodales, a esos rodales pedregosos, a esas lastras, a, a ser reconocidos. Otro tratamiento son los aclareos o claras. Creo que es uno de los más interesantes. Para, para muchos de los propietarios forestales, porque de aquí, de aquí sale, hay muchos tipos de aclareo, ¿vale? Que van a ir buscando una serie de efectos y que se recomiendan y que se recomiendan eh, para, distinta, para distintos estadios de la masa forestal. Si veis aquí el gráfico, se habla de regenerado, pimpollada latizal y fustal. Esto es una clasificación de las masas forestales de, de ingenieros de monte. E ingenieros forestales, ahora ya no hay diferencia de ingenieros de monte. Cuando se hace un aclareo en una, un estadio como este, cuando se hace un aclareo en un estadio como este, lo que se va buscando es romper esta tangencialidad de copa, romper esa continuidad de combustible, que al fin y al cabo es un, un dosel como este, y reducir la competencia intraespecífica por los recursos. Mirad, eh, ahora hay un, el otro día me lo preguntaron, que bueno, pero es que se dice que hay una, una comunicación a través de las raíces, eh, en el suelo, los distintos árboles se ayudan, se comunican y tal, y dice, sí, sí, sí. Pero no es lo mismo un bosque en Centroeuropa que un bosque aquí. No es lo mismo un bosque desarrollándose sobre un hombro clima de 1.000-1.500 milímetros anuales que sobre un hombro clima de 300-350 milímetros anuales. En nuestras condiciones lo que sucede es que el efecto de la competencia intra e interés específica, puede ser mucho mayor, en según qué circunstancias, que el efecto facilitador o el efecto eh, coadyuvante entre, lo, entre los árboles. Yo puedo decir que yo he visto cómo una picea cortada de, de cepa, el tocón ha cicatrizado como si fuese el corte de una rama. ¿Eso lo habéis visto vosotros en algún pino carrasco aquí? ¿Lo habéis visto en algún tocón de pino laricio? No. Porque la competencia por agua y por nutrientes en el suelo es mucho más elevada. Entonces sí que es verdad que hay una comunidad de hongo, una comunidad, eh, un contacto entre raíces, una, sí, por supuesto que sí. Pero hay una competencia y en, según qué, qué condiciones la competencia es mucho más elevada. Con lo cual, si tenemos una masa excepcionalmente densa, con... con número de pies por hectárea de entre 1.000 y 1.500 por hectárea o superior y vemos que ya se está dando un estadio como este, hay que hacer obligatoriamente un, una clárea. ¿Para qué? Para llevarlo a esta situación y que puedan crecer sin esa competencia, que puedan crecer sin un desarrollo de un nivel de esbeltez muy grande, es decir, muy largo, con muy poco diámetro y que lleguemos a a lo que se llama fustal, en el que los fustes puedan ser aprovechados para, para madera. Esto no es una cosa de, venga, mañana vamos a transformar desde aquí hasta aquí. Esto es una cosa que hay que hacerlo dentro de un plan de ordenación forestal y con una visión de bastantes años. Y en nuestra zona seca, semiárida, esa, eh, ese marco temporal hay que considerarlo. Estos son claras. ¿Qué es lo que se. cachulo esto, eh? ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues mirar, esto es en la Sierra de María. Tenemos aquí una línea cortafuego. Tenemos aquí un bosque muy denso. Y esto es una experiencia de, eh, de claras para favorecer el qué. ¿Qué es lo que tú favoreces cuando reduces la densidad del dosel? Pues lo primero, que el sol llegue a, al suelo. Y si llega el sol al suelo se puede establecer la, la fotosíntesis, se pueden establecer nuevas especies de matorral. Ojo, esto hay que hacerlo con una planificación, porque si tú matorralizas mucho luego te puedes ver en un en un problema. Pero bueno, fijaros aquí se han hecho clara una separación determinada y irregular, con el objeto de ir diversificando la masa forestal. Otro ejemplo es este, que es hacer tratamiento de clareo para que los que están plantados pues puedan ir creciendo y pasen a, a, al estadio latizal, estos son jovencitos, y en un futuro, que será, que seguramente ninguno de los que estamos aquí lo veamos, pues pasen a un eh, estadio de fustal. Como veis aquí en, el, en este rodal, ¿lo veis? que también se ve como una especie de marco regular de aclareo. Esto es lo mismo, pero sobre un espartal. El esparto es una herramienta genial para frenar la erosión, pero cuando se alcanzan densidades muy elevadas, como es una planta muy tenaz, como es una planta muy buena compitiendo por, el, por los recursos, como es una planta muy longeva, puede dificultar enormemente la regeneración natural. Entonces, si tú abres este tipo de claras en el espartal, también va a ofrecer, sin comprometer el suelo, que es el recurso principal que hay que proteger en este caso, pero va a ofrecer la posibilidad de que entren semillas de otras especies, bellotas enterradas por los arrendajos o por la urraca, y se colonicen de, de encina. Mirad, esta, os he dicho, lo he visto muchas veces por el territorio. Eh, el dinero es el dinero pero las inversiones, sobre todo los que sabéis de, de economía los que sabréis de, de gestión que algunos, pues me consta que sois también propietarios forestales las inversiones se hacen con un periodo de retorno con un, se estima, ¿no? ese periodo de retorno a los resalveos se le ha dado de lado y especialmente los resalveos son tratamientos forestales que van destinados a convertir una masa que está en monte bajo, en estado de monte bajo en una masa de monte alto no sé si ese concepto lo, lo manejáis. Eh, si recordáis aquellos pimpollos de encina redonditos que parecían coliflores, pues eso es porque se han abandonado los tratamientos selvícolas sobre el encina. Lo, los reserveos se hacen para dar dominancia a un fuste, para generar o para engañar a una especie que quiere ser un arbusto, engañarla y hacerla pensar que es un árbol. Si tenéis olivo, sabéis de lo que hablo. Si tenéis eh, masas de encina que un tiempo atrás hayan sido manejadas, o han sido eh, pastoreadas como una de esas, sabéis de lo que hablo. Las encinas y otras muchas especies que son capaces de, de rebrotar según el tratamiento, según se hayan cortado, según si se han sufrido un incendio, lo que se llaman rebrotadoras, pues empiezan a tirar muchos fuste, muchos chupones. ¿Eso qué hace? Quitan la dominancia del fuste principal. Y entonces ninguno crece como un árbol. Y eso va en detrimento del vigor y eso va en detrimento de la producción de bellota en el caso de la encina. Si nosotros hacemos un resalveo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cortamos la encina? No. Le quitamos todo lo que le sobra, todo esto son cortas, ¿lo veis? Todo esto de aquí. De manera que damos dominancia a el fuste principal. Todo el pan de raíces que tenga este árbol, ahora no se divide en mandar energía y líquido y nutrientes a los chirpiales, se destina al árbol principal. Y cuando tú haces una poda de mejora, que, la, que se lleva haciendo desde, desde que los romanos inventaron las esas pues tiene una producción de bellotas mucho, mucho mayor. Si tú abandonas esto, la encina se te convierte una, en una bola, especialmente las que no son excepcionalmente viejas la encinas se te convierte en una bola y la producción de bellota cae bastante. ¿Vale? Fotos de, de un encinar en, en Oria. Los refaldeos, ¿para qué sirven? Pues mirad, es eh, un tratamiento. Mirad la foto de la izquierda. Cuando un pino, y por favor, no me los demonicéis, que son unos árboles que, que posiblemente nos salven. Eh, nos salven la papeleta cuando, cuando las cosas se pongan duras. Cuando un pino, como este pino Carrasco, crece con sol suficiente, mirad qué bonito está. Mirad que está verde desde la base hasta el top de la copa. El de al lado, lo mismo. Este que está creciendo con espacio, lo mismo. Esto, si lo consideramos como paneles solares, son muchos paneles solares captando energía. Son muchos paneles solares haciendo fotosíntesis. Son muchos paneles solares transformando el CO2 y el, la luz junto con los nutrientes y el agua del suelo en nueva biomasa. Y eso es fijar CO2. Esto que tenemos aquí, pues ¿qué pensáis? ¿Que están fijando más o menos biomasa que esos tres pinitos de ahí? Imaginaros la cantidad de árboles que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así por la corta habrá 30 árboles, 20, 30 árboles. Y solo tienen la punta de arriba de la copa activa. Son muy sensibles frente a incendios forestales, muy sensibles, y de una madera que ya no va a alcanzar una calidad porque el índice de esbeltez se nos ha ido de madre. Ya estos árboles no van a engrosar, por mucho que hagamos. Y además nos dificulta que si ahora nosotros queremos hacer un aclareo, hay que hacerlo con mucho talento y con un profesional que te, que te guíe en el marcaje de qué árboles cortar y qué árboles no cortar, porque si abres calle en una zona donde el viento pueda penetrar dentro de esa masa forestal, se pueden volcar y partirse muchos de los árboles que queden. Entonces, es eh, eh, ir cortando, ir haciendo eh, trabajo, de quitar esas ramas que se quedan abajo, abrirle hueco a los, que, a los árboles que vayan quedando para que ensanchen la copa, para que tengan una, una altura y vayan engrosando también el, el tronco, y también para que rompan la continuidad vertical, que en caso de incendio, imaginaros si cae una cerilla, si se prende el pasto y se prende este, esta sabina, pues lo siguiente van a ser las ramas secas. Si lo que tienen es un fuste, va a costar mucho más trabajo que el fuego llegue a copas. Cuando un fuego se va a copas, está expuesto, mucho más expuesto, al viento, al efecto del viento, y es cuando ya se nos va de madre y, y entonces tenemos un problema. Hay otro tratamiento forestal que es muy relevante, que es eh, también encaminado algunas veces a, a romper la dinámica natural que, y, y favorecer... La recolonización por parte de alguna especie, que hay que hacerlo también según recomendaciones, que son los desbroces. ¿no? Y pueden servir tanto para protección contra incendios forestales, mediante la creación de fajas eh, auxiliares o, como os digo, para favorecer el estrato arbóreo. Mirad, esto es una imagen que me ha gustado, es ¿eh? una imagen de, de internet, no es una foto mía. Pero es un flip, hay maquinaria, una retroaraña con cadenas puestas en, en los neumáticos, que lo que está haciendo es desbrozar a hecho para abrir un, un rodal para la masa arbórea. Estos suelen ser eh, tojo, eh, uleuropaeu, brezo, y esa, esos matorrales pues, se densifican muchísimo y pueden ser un problema. Esto es del norte. ¿Aquí qué tenemos? Pues cuando hay un incendio, sobre todo, no sé si lo habéis visto en, en zonas de Sierra Morena, cuando hay un incendio, se cubre todo de, de jara de Cistus ladanifer o de Cistus Populifolius, o si sea, es un poco más húmedo. O en mi zona, pues se cubre todo de jara blanca o de o de romero. Claro, o de aulagas. Son especies pirófilas. ¿Qué pasa? Te cubren el suelo muy bien, pero mmm, son especies que cuando llegan épocas de sequía se, se convierten en yesca y se queda una masa excepcionalmente sensible a un nuevo incendio forestal. Si un nuevo incendio forestal ocurre sobre esa masa, pues tenemos un, un serio problema porque ya no hay regeneración de, de natural. Entonces, hacer ciertos desbroces no está mal. No critiquemos cuando veamos que meten una máquina y hacen desbroces. Porque además es meter todos los nutrientes, toda la materia orgánica ahí, a modo de mulch, a modo de acolchado, protege eh, el suelo y te abre, eh, y te abre para nueva recolonizaciones. Otra acción que se puede tener muy en cuenta, tanto si tenemos ejemplares icónicos como si tenemos especies eh, protegidas, tipo atropa o, o tipo bonetero, eh, es hacer cercado de exclusión. No es, fijaros, hemos hecho un arreglo que no es totalmente impermeable, por supuesto que no, pero sí que es verdad que a lo mejor ante un rebaño mmm, en masa, pues sí que se convierte en una barrera. Un jabalí va a pasar, una ruiz, si viene precisado, va a pasar. No queremos impermeabilizarlo. Lo que queremos es hacer que eh, un rebaño de 500 ovejas no se, no se pase por mitad de la plantación. ¿Que ¿vale? tenemos un problema con los herbívoros silvestres y que si sí queremos hacerlo más impermeable, pues tenemos opciones como esta que es en Somiedo, donde hay una densidad muy elevada de, de ciervo y que conviene proteger contra... contra... Los herbívoros, al menos un núcleo dentro de ese rodal que, que parece que está después de un incendio, ¿no? Para fomentar la recuperación de, espe de especies árboles. Y luego, pues lo que todos querríamos, ¿no? Hacer sacas de madera. Dicen por ahí que la madera no tiene precio. Bueno, eh, la madera de pino laricio, como es esto que vemos de pie, fijaros que pino laricio más imponente, pues tiene un buen precio. Si el técnico competente en vuestro plan eh, de técnico de ordenación forestal os dice que tenéis un rodal del cual se pueden sacar en tal turno de corta tantos estéreos de madera, pues chicos, tenéis un recurso. Pero si son pinos resineros o pinos carrascos, pues en nuestro territorio, de hecho, tenemos fábricas de, de pele. No te la van a pagar a tanto. Pero si puedes conseguir un dinero... Para hacer un aclareo y que te reduzca el riesgo de incendio forestal que tienes por tener una masa densa de pino carrasco, ya te digo que te está, que te está ahorrando dinero. Porque en caso de incendio forestal, se pierde todo. Y ese es el principal, el principal riesgo. ¿Qué trabajos de prevención contra incendios forestales deberíamos eh, hacer? Fajas auxiliares. ¿Qué son las la fajas auxiliares? Pues si tenéis caminos, que tenéis caminos tenéis carreteras que atraviesan esos son eh, fuentes de riesgo de, de ignición casi continua eh, una faja auxiliar es un tratamiento que lo que sirve es para a ambos lados de una vía que atraviese la masa forestal reducir enormemente en 5 metros de anchura la carga de combustible enormemente Qué significa significa quitar todos aquellos matorrales eh, no nobles y aquellos matorrales que son excepcionalmente mmm, pirófilos. Incluso algunos árboles, si son pequeños, ¿por qué no? Incluso algunas especies de arbóreas, ¿por qué no? Si van a entrar en competencia, pero en esos cinco metros, lo que nos interesa es, joder, es que hay mucho tránsito, puede pasar eh, un chispazo, puede pasar un derrame de, de gasolina, puede pasar eh, cualquier historia, una colilla. Puede pasar cualquier cosa. Pues hacer las fajas auxiliares es un, una opción. Se puede hacer así o se puede hacer con desbrozadora y con cuadrillas de, de trabajadores. Obviamente, no todos tenemos esto tan afable con el tractor, con el brazo, pero mm, son opciones. Luego, los típicos cortafuegos, las líneas cortafuegos, que son bandas en las cuales se lleva a suelo mineral eh, una banda que, como mínimo, va a tener 15 metros si el contorno. O la vegetación de, de, de contorno es arbórea, como mínimo 5 metros, pero que normalmente se hace de dos veces y media la altura de, media de, de la masa forestal que tiene en los alrededores, de 10 metros si son matorrales o de 5 metros de ancho y la vegetación es herbácea. Hacer un, hacer un cortafuegos para vegetación herbácea es complicado porque es fácil de abordar. Esto más que nada son herramientas para, en caso de combatir un incendio, poder los equipos de extinción acceder a ciertas zonas donde eh, hacer contrafuego, hacer stops, y por eso, por lo que muchas veces los veis en divisorias de agua, ¿no? No suena esa imagen de un cortafuego en la divisoria de agua en una montaña, porque ahí son los puntos críticos, ahí lo puedes parar. Si vienes subiendo, pues a la otra que ya va de recula, pues si lo paras ahí, mediante un cortafuego, mediante un, un contrafuego, mediante un una tala eh, orientada, pues. pero esto sí que es verdad que os lo tiene que recomendar en estricta coordinación o bien con el centro operativo provincial de la provincia en la que estéis, si estáis en Andalucía, o bien con el centro operativo regional, si estáis en Murcia, os lo tiene que eh, recomendar mm, técnicos dentro de vuestro plan de prevención de incendios forestales. Y, y ello en coordinación con el plan de prevención de incendios forestales de la región concreta. Esto no es llegar y, y meter un bulldozer allí y hacerlo, porque se pueden generar muchos más problemas por abrir una, una línea cortafuego que por eh, combatir el, el fuego con, con las condiciones que, que se, se tienen. Una imagen, fijaros, esto no es una foto que que he cogido de internet, porque la imagen es bestial. ¿eh? Fijaros qué alfombrita de pi, de árboles coetáneos, todos de la misma altura, todos de... Esto es en el norte, esto es en Asturias. Claro, el futuro de esta masa forestal, ya sabéis cuál es, que una corta ha hecho y hacer madera. ¿vale? Pero es muy representativa de dónde se establece un, un cortafuego y cómo se hace. ¿Qué son áreas cortafuegos? Pues las áreas cortafuegos son, sin llevarlo a suelo mineral, zonas en las cuales se elimina prácticamente toda la vegetación arbustiva. ¿vale? Son zonas en las que si hay un problema, pues los equipos de, de extinción pueden trabajar. Se respeta la, eh, la especie arbórea, pero se eliminan eh, la especie arbustiva y son mucho más anchas. Son con los mismos parámetros de las líneas cortafuegos hasta un 30% eh, superior eh, a la indicada anteriormente. Es algo así, ¿vale? Imaginaos que te, aquí arriba hay un camino, pues todo lo que pueda ser susceptible de que por una colilla, por un accidente o cualquier historia, prenda matorral, ese matorral se sube al arbusto y el arbusto se sube a copa y entonces perdemos toda la masa forestal. Y como veis, la eliminación de, lo, de los residuos se incorpora al suelo generando una capa de materia orgánica. Y luego esto, que a esto no le echamos cuenta, que es el mantenimiento de los mosaicos. Que uno de los principales problemas que tenemos en las zonas forestales es que se están abandonando y que estamos perdiendo esos mosaicos que antiguamente teníamos de, de azas, de terrazas, de zonas de cereal. Y eso rompe la continuidad horizontal. Cuando tú tienes una conectividad horizontal muy reducida, es más difícil que tenga un incendio de grandes dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo un incendio aquí y el viento me viene desde el norte hacia el sur, aquí tengo una zona en la que el fuego puede ser combatido. Si yo freno el fuego en esta lengua, pues lo paras. Si tuviésemos conectividad en todo este rodal, toda la masa forestal saldría ardiendo. Eso, mosaico. De zonas de, de antiguos barbechos, de, de terraza abandonada y tal. Pues no es ninguna tontería si tenéis en vuestra eh, finca que de vez en cuando le metáis un cultivador y reiniciéis el barbecho. No pasa nada. Hombre, si tenéis allí una sabina albar de 50 años, pues no la vais a cortar. Pero si en el, en el rodal, en la terraza, tenéis esa posibilidad. Pues no pasa nada porque el beneficio es mayor. Esas herbáceas van a aportar su producción de flores, su atractivo para los insectos, su atractivo para, para los roedores y van a servir en caso de incendio como una zona de ruptura de la conectividad. Bueno, servicios ecosistémicos que podéis eh, valorizar en vuestra finca. Por supuesto, la protección del suelo. Por supuesto, eh, protección y fomento de la biodiversidad. Disponibilidad de agua en los acuíferos. Y ahora, si estuviese aquí, eh, mi amigo Raúl me diría: eh, eh", puntualizando: si la vegetación nos ayuda a reducir la escorrentía y aumentar la infiltración del agua de lluvia, un exceso, un exceso de vegetación, un exceso de árboles, y parece una tontería, pero hay algunas zonas en las que se da un exceso de árboles para las condiciones del ecosistema. Con una evapotranspiración determinada puede estar suponiendo que muchos manantiales se estén secando. Si no lo creéis, o en, <laughs> os conmino a abrir un debate. Es tan sencillo como. El agua es una manta corta. O nos tapa la cabeza o nos tapa los pies. Y la estamos gastando. De mala manera. En el caso de las zonas forestales, como llueve y nieva menos, hay menos recarga de los acuíferos. Al haber menos recarga de los acuíferos, obviamente va a haber menos surgencia en los manantiales. Si además muchas zonas llevan tiempo abandonadas a la gestión forestal, y fomentándose, pues como trabaja la naturaleza, con continuidad, con constancia, con recolonización, hay mucha densidad de árboles evapotranspirando, sacando agua del suelo, que si además lo unimos a lo anteriormente citado, evita que surjan eh, el agua, surjan los manantiales. Y os digo, los manantiales son, a día de hoy, uno de los ecosistemas más amenazados del Mediterráneo. Y dos, en torno a los manantiales hay un montón de especies que son exclusivas y en algunos casos exclusivas de ese manantial. Cuando se seca un manantial o cuando se destruye un manantial, puede ser que te hayas cargado el manantial, pero también puede ser que te estés cargando a especies que son exclusivas de esos manantiales. Que no le echamos cuenta porque algunos son caracolitos de dos milímetros. ¿A quién le importa un caracolito? Pues... Esos son los servicios ecosistémicos que tenemos que tener en cuenta para valorizar nuestras fincas también. Obviamente lo que todo el mundo achaca, ¿no? Fijación de CO2, sí. Pero ahora, si me permitís, os voy a hacer referencia a algo que creo que tenéis que tener en cuenta, especialmente por quizá por empatía eh, regionalista, los murcianos, que es al Life Forest CO2, que han hecho un trabajo maravilloso. A los que queráis, luego podéis eh, comentarlo y os puedo pasar eh, sus uh, recomendaciones y sus y su resultados. Han hecho un trabajo mar, maravilloso para determinar cómo las masas forestales del sureste peninsular, de pino carrasco y de pino resinero, de pino alepensis y de pino pinaster, pueden, a través de trabajos forestales que incluyen todo lo que hemos visto anteriormente, maximizar su capacidad de absorción de CO2. Esto dicho así eh, a mi modo, cuando tú pones muchas placas solares, pues fijas mucho, mucho sol, mucha energía. Pero si le haces sombra, pues ya no fija ninguna. ¿Os recordáis aquella foto anterior, no? Si tenemos una masa forestal de pinos, en este caso resineros o, o carrascos, que van a recibir mucho sol, y no tienen competencia por sombra y van a tener toda su masa foliar activa, van a hacer mucha más fotosíntesis que si solo tienen acícula en la parte superior de la copa. Y además, si hemos hecho los aclareos necesarios para reducir la competencia por el agua y por los nutrientes, van a tener mayor capacidad de al fin y al cabo qué es fijar CO2. Pues crear nueva biomasa. Si tú no creas nueva biomasa, no fija CO2. Entonces, van a tener mayor capacidad de hacer fotosíntesis y con los nutrientes y el agua generar mayor biomasa. A quien quiera le puedo dar luego esa información que es muy útil para eh, vuestra finca. Fomento de la lluvia, esa misma evapotranspiración que os comentaba antes, pues también hace que cuando esa evapotranspiración conecte o choque contra capas de aire fría, pues se convierta en lluvia. Servicio económico, asociado a la madera, asociado a la apicultura, si tenemos una masa diversas de productores de flores si tenemos pinos no si tenemos pinos vamos a tener procesionarias pero si tenemos una masa mezclada de, de productores de matorral de, de rodales de, de, de distintas especies o mezcladas distintas especies pues también la agricultura la ganadería al abrir claro se abren pastos se abren se abren eh, ronchales de, de matorral y luego una cosa que es curioso, pero ayer mismo en Radio Nacional, buscarlo, eh, salía y salía que ya lo están monetizando: los servicios para la salud y el bienestar humano de, de la naturaleza, no de las masas forestales. Con lo cual, en un momento dado, pues, el que tiene un bosque, vamos voy a decir que tiene un tesoro. Esto es una, un cuadro sinóptico de esto mismo que acabo de, de hablar, hecho por WWF de eh, los servicios ecosistémicos de, de la naturaleza, ¿no? que es prácticamente lo que eh, os he comentado yo. Mejorar el ciclo de los nutrientes, tener recursos genéticos, que es importante porque muchas de, de nuestras soluciones a enfermedades vienen de, de esta biodiversidad, madera, alimentos, biocombustibles, eh, agua, ganadería, regulación del clima, o sea, todo lo que, lo que, hemos, lo que hemos comentado. ¿Por qué os he soltado este rollazo? Bueno, algunos he visto bostezar incluso. Espero no haberlo aburrido. Pues os he soltado este rollazo porque eh, lo fundamental es, aparte de esto, esto si me permitís como esto, esto es algo que lo tenéis, ¿vale? Y os lo puedo facilitar, que son las obligaciones legales que tenéis en, en vuestra región. Tenéis que cumplir con la ley forestal de Andalucía en el caso de Andalucía o la ley forestal nacional en el caso de Murcia. Eh, ah, leche, lo siento. Tenéis que eh, seguir el reglamento forestal que está publicado, el 208 97 está publicado en, en el BOJA de 10 de 97 para el caso de Andalucía, eh, tenéis este porque se aprueba el reglamento de monte de Murcia, el decreto 485 barra 62, tenéis la ley 30 barra, o sea, 3 20 de recuperación y protección del mar menor y diréis, ¿y el mar menor que tiene que ver aquí? Pues porque muchas de las cosas vienen asociadas a lo que os he comentado como propósito de las masas forestales reducir la erosión. Cuanto menos erosión, menos aportes de nutrientes, vayan a través de las ramblas, vayan a través de los de, de los barrancos hasta el mar menor, pues menos nitrificación, menos eutrofización de su agua. La ley 8-2014, pero esto es una sinopsis. Vale, como lo vais a tener eh, subido a, a YouTube, pues podéis consultarla o, o me podéis. Eh, me podéis contactar en cualquier momento. Os digo que estoy preparando un, un documento con estas recomendaciones y algo mucho más completo para, para los socios de, de Albelal. Y en el cual pues, van a venir por, documentos en PDF, eh, una recopilación mucho más extensa de, de la normativa, y de lo que os obliga esta normativa y vuestras propias eh, posesiones forestales. Y ahora lo que creo que más os va a interesar, que es posibilidades de financiación. Eso es al final lo que. Por eso lo he puesto al final, pues si lo hubiera puesto al principio, a lo mejor mucho hubiera ido. Entonces, posibilidades de financiación. Mirad, de lo público, los que estuvisteis o, o pudisteis participar en el coloquio. Eh, que hicimos en la puebla de Don Fadrique, el coloquio al el quinto coloquio al velar, de lo público podemos esperar, por supuesto que podemos esperar, pero es que la masa forestal que tenemos en, en Andalucía y en Murcia, y por ende en toda la península ibérica, es que es muy grande, es que es muy grande. Entonces, está bien que lo público nos ayude, porque al fin y al cabo nos obligan a ciertas cosas, pues qué menos que si tú me obligas que me ayude a, cierto, a ciertas cosas. Pero tenemos que ser conscientes, como decía Bettino Crassi cuando hablaba de diferencia entre italianos y españoles, decía, los italianos no esperamos nada del Estado y los españoles esperáis todo del Estado. Pues tenemos que empezar a pensar que tenemos que empezar a buscar soluciones que no nos hagan eh, ser tan dependientes de la ayuda pública. Y eso no quiere decir que las renunciemos o que la, o que la ignoremos. Eh, las últimas que salieron en Andalucía fueron publicadas en esta orden de 30 de julio de 2019 por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Esto eh, se terminaron de conceder en 2021 y se están ejecutando ahora. Es probable que salgan, sí, tienen cierta periodicidad en Andalucía. En Murcia salieron algo similar, pero nos han dicho que no se espera, que no se tiene esa periodicidad y que no se espera en un, en un periodo de tiempo corto. También os digo, eh, sacar esto no es solo una cuestión dineraria, es una cuestión de recursos de personal bestial, porque para hacer esto tienes que hacer innumerables gestiones administrativas, aprobarla en, en los plenos de, de las sesiones de los distintos parlamentos regionales. Eh, y al final esto sale acompañado de tal de la ayuda de no sé qué, tal del plan de desarrollo rural, tal de no sé qué, tal de los bancos, tal, 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 ta, ta. Y eso es un trabajazo, con lo cual eh, el exceso de burocracia nos lleva a, a tener, bueno, pues junto con la escasez de dinero, a tener esta reducción en cuanto a los apoyos, en cuanto a los apoyos administrativos. Pero existen. Existen y creo que en la medida de las posibilidades. ¿Que podrían poner más? No lo sé. No voy a entrar en, en esas valoraciones. ¿Que podrían poner menos? Por supuesto que sí. Luego hay otra opción, que es como os comento, esto del Life Forest CO2. Mirad, eh, las empresas, eh, los créditos de carbono son difíciles de acceder porque es una cosa novedosa, todavía no estamos. Eh, involucrado en, en ese tema. Hay pocos especialistas que gestionen este tipo de, de cosas, pero esta gente de Life Forest ha sacado un protocolo y ha sacado un protocolo para decir, yo tengo este monte, si hago esto, hago esto, hago esto, te ofrezco tantos créditos de carbono. Y por ahí ya han venido eh, ayudas a propietario, propietarios privados de parte de empresas que lo que quieren es vender sus créditos de carbono. Eso va a solucionar todas las necesidades de inversión de, de la finca, pues yo entiendo que no, por supuesto que no. Pero como he dicho, como dice mi buen amigo Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues una gran propiedad, pues conlleva una responsabilidad de inversión, vale. Entonces habrá que buscarse la vuelta y que no sea solo una simple, una simple fuente de suministro de, de dinero, sino que habrá que buscar pues, la propia aportación del propietario, eh, lo que pueda salir de, la, de las comunidades autónomas, lo que pueda salir de la responsabilidad civil corporativa de empresa o, o de los créditos de carbono. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo muy intenso y eso es una vez que se tengan los planes técnicos de ordenación forestal, pues eh, yo entiendo que es el primer paso que debéis de dar todos, que es tener vuestros planes técnicos de ordenación forestal vigentes y en, eh, al menos aprobados por vuestras consejerías de medio ambiente, estéis donde estéis, y a partir de ahí pues buscar ofrecer lo que tenéis y, y se pueden buscar alternativas, pero es un trabajo bastante intenso. No sé si lo podéis hacer vosotros mismos como propietarios o que se lo encarguéis a, a profesionales de, del sector. Vamos a ver. Eh, siendo socios de Albelal siendo socios de Albelal nosotros tenemos una red de, eh, de financiadores de colaboradores de llamarlo como como, como queráis eh, claro esto tiene una limitación y es que lo que se necesita en algunos casos no es muy sexy ¿Qué quiero decir con esto? En algunos casos lo que hay que hacer es cortar árboles. En muchos de los casos lo que hay que hacer es cortar árboles más que, más que plantar. Y eso pues no es lo más llamativo para posibles financiadores como estos que, que tenemos aquí. Eh, hay también que tener en cuenta una cosa que si me permitís, he metido una, una diapositiva un poquillo más de strange como otras actividades que se pueden hacer y eso también puede ser de interés para, para los financiadores que desde Albelal eh, contactamos y con los que trabajamos. Os digo que lo primero para poder optar a esto es ser socio de Albelal y estar en el territorio Albelal. Lo segundo es que si eh, va en línea la necesidad con la capacidad de financiación, con los trabajos a, a fomentar, con los fines de, de la asociación, pues nosotros podemos tener dentro de una cartera de socios de, eh, de albelal con posibilidades de, de actuación. ¿Qué cosas son sexys? Plantar árboles, fomento de la biodiversidad, hacer captura de agua, hacer trabajos de corrección hídrica en ladera, de corrección hídrica en barrancos construcción de, de charca, esas cosas son sexys y son atractivas. ¿Qué pasa? Que, que cortar árboles, pues no es sexy. Y si nos retrotraemos a algunas diapositivas anteriores en las cuales había una serie de obligaciones legales, pues supongo que sabéis que a partir de determinada eh, superficie... Eh, con construcciones ocupadas por, por seres humanos permanentemente o con cierta periodicidad, tenéis que hacer también lo que se llama un plan de, eh, de prevención de incendios forestales, que tiene que estar en coordinación con el plan regional. O, si es una superficie menor, lo que se llama un plan de autoprotección. Eh, en muchos de estos casos, esos planes lo que implican es encortar, desbrozar, aclarar, y eso no es eso. Entonces, desde Albelal -Al, intentamos siempre eh, fomentar y explicar que lo que hay que ir buscando es la protección de las masas forestales, el fomento de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. No hacemos reforestaciones, nosotros no solo hacemos reforestaciones, pero sí que es verdad que si conseguimos dinero para hacer reforestaciones, lo que hacemos es buscar aquellos sitios donde es necesario. Dicho esto, os animo a que hagáis socio de, la, de Albelal y que podamos juntos hacer fuerza para decir, chicos, hay una masa social bestial de propietarios forestales que tienen este problema, que no pueden afrontar ellos solos eh, las necesidades de protección frente a incendios forestales que cumplen con la normativa, que cumplen sí. con la legalidad, que no trafican con armas ni con personas, que son buena gente. Y mm, al fin y al cabo, un incendio forestal de grandes dimensiones en una zona que se haya perdido la interfaz urbano-forestal pone en riesgo a personas, pero además, además, emite el CO2 que ni nos imaginamos. Cuando tú tienes masas forestales que en cuestión de cuatro o cinco días, después de 50, 60, 100 años de estar desarrollándose, se queman en menos de una semana, imaginaos el chute de CO2 que eso supone para la atmósfera. Entonces tenemos que intentar trabajar en línea para que sea un... en línea y, y en asociación. Y en colaboración, para que sea una, una fuerza social, que al fin y al cabo no se te escucha, cuando, cuando tú te sales a la calle no se te escucha, pero cuando sales como, como una fuerza social o una masa social importante, pues sí. Eh, lo último que os quería es otras actuaciones. Mirad, eh, esto es de nuestro territorio. Lo llevo, viendo, lo llevo viendo últimamente por un montón de fincas. Privadas en las cuales eh, yo no sé si es que se pusieron por, por sombra, se pusieron por ornamentación, no lo sé. Pero eh, a día de hoy, que ya se tiene el conocimiento de lo que esta especie supone para, la, para las zonas naturales eh, en el Mediterráneo, lo que supone para la industria apícola, y hay datos por ahí que dicen que supone hasta el. 14 millones de euros de pérdida porque la miel que generan las colmenas que van a esta especie, a este árbol, a, a pecorear, pues resulta que es que son de un sabor y, y de un olor un poco desagradable, pues creo que debería tenerse en cuenta su erradicación. Esta misma mañana he estado hablando con un socio de Albelals, eh, propietario de una finca en la que estamos actuando, que tiene un montón de ailantos por allí dispersos. Comprometen la apicultura, pero también comprometen la, la agricultura, porque es que resulta que a través de las raíces también libera una serie de sustancias que inhiben el crecimiento de otras especies. Pues nosotros lo hemos conseguido erradicar eh, en cuestión de un año y medio toda esta población que veis aquí. Esto se llama Ailantus Altísima, el árbol del cielo le llama, y o ailanto y y lo tenemos disperso por ahí. O sea, si lo tenéis, os sugiero que lo cortéis. Y si tenéis chupones, os sugiero que os pongáis en contacto con, con profesionales, porque si cortáis la madre, esto se vuelve loco a crecer. Y donde teníais uno, tenéis 400. Algo como, como el eucalipto. Nosotros lo hemos conseguido a través de una serie de tratamientos químicos muy dirigidos, como veis ahí. Y luego eh, repasando los posibles retoños y, y las que han surgido de, de semillas. Eso es sexy. Hacer esto es sexy también. Y para esto conseguimos eh, apoyo económico. Toda esta bellotita que veis aquí se recogieron a mano, se sembraron. Y os puedo decir que en torno al 80% de ellas están germinando dando nueva encina. Esto es sexy: correcciones hídricas de captación de agua. En una finca que tiene parte forestal y parte agrícola, que además tenía una cantera eh, abandonada, no tiene que ser en una cantera de arcilla abandonada, puede ser en una depresión, una antigua alberca, un manantial. Pero todo lo que sea captación de agua de lluvia acompañada de, como veis aquí, una escollera para frenar las escorrentías que surgen en la misma finca y que iban eh, rompiendo hasta, hasta esta depresión, esto es sexy. Y esto también son eh, acciones que las líneas de ayuda, al menos en Andalucía, también se, se financian o se cofinancian. Y bueno, después de un ladrillaco ahí que me he soltado de una hora y 42 minutos, ole pues gracias por su atención y que aquí estoy, Ese es en mi contacto. Al velal, a través del velal me podéis localizar también y que ha sido un placer. Si tenéis preguntas, voy a dejar de compartir. y... Pues muchas gracias Fernando. Ha estado genial tu presentación. No tenéis más preguntas. Mirad que tengo un zaga de cuatro años y esperándome que ya he entrado. Bueno, yo, otro... no, yo me me acuerdo nada. Quería, quería agradecer la verdad es que ha estado está fantástico. Y, no sé me ha parecido maravilloso asombrado asombrado de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, no sé, por, por preguntarte, Fernando, un poco así rápido, no sé, qué has estudiado, tío. Me parece una Wikipedia <laughs> hecha persona, ¿sabes? No sé, me parece que tienes ahí una, una formación muy buena y, y yo que estoy un poco empezando en el mundillo, pues, pues un poquito de esa, eso es lo que te quería preguntar. ¿no? Hombre, pues muchísimas gracias, pero a ver. Gracias a mi padre. El pobre mío se me murió el julio pasado. Bueno, en julio pasaron no hace ya dos julios, la Virgen cómo pasa el tiempo. Eh, soy biólogo. Y digo gracias a mi padre porque, porque apostó por mí. Cuando tuve ahí un momento de debilidad que a lo mejor me iba al Inés porque jugaba al balonmano, pues, hostia, ¿y sí si me hago entrenador de balonmano. Me dijo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Entonces yo soy biólogo. Yo soy biólogo casado con una ingeniera forestal. Y eh, me he reinventado tantas veces y he trabajado en tantas cosas que he estado desde arriando fustes con, un, con un caballería, con mulas, hasta gestionando proyectos de, de cría en cautividad. O sea que al fin y al cabo la formación te da, pero te da mucho más las ganas de aprender y de mejorar algo dentro de tu entorno. Si vas con humildad, vas escuchando a toda la gente, Va intentando aprender de, de todo y le pone un poquillo de, de hincapié. Pues hay que querer. Lo único que hay que querer es hacer cosas para solucionar el problema. O sea que, no sé si te respondido, Soy biólogo. Colegiado número 16675 seis siete cinco. G <laughs> ¿alguna preguntilla más? Hola Fernando, eh, yo soy eh, biólogo ah, también. Hombre, <laughs> encantado. Nada, mira, eh, somos socios de Alberal desde hace muy poquito y estamos todavía pues, enterándonos un poco de este tipo de cosas. Tenemos una finca ahí, la Sierra de la Sagra, eh, agroforestal. Uh -huh. y, y una de las cosas que nos llamó la atención al principio, cuando hablamos con alguna gente, bueno, Miguel Ángel y, y alguna gente de A Regenerar, que también los conocemos, eh, uh -huh. Fue el tema de las aromáticas y la posible reve, bueno, revegetación ¿no? con, con aromáticas. Y no sé si sería esto interesante o no. Bueno, imagino que tendréis que echarnos un vistazo allí a la finca a ver cómo está. No, más, te digo, lo de las aromáticas puede ser muy interesante ¿eh? según qué rodales. Traje a medida. Y perdonadme un segundo, voy a encender. Trajes a medida. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, las aromáticas sí. son de los primeros estadios de las series de vegetación. De los primeros. ¿Eso qué quiere decir? Que van como tiros en zonas de suelo de regosoles, calcáreo, litosoles, bueno, calcáreo o, o silicio, pero de regosoles y litosol. Eso quiere decir que en el momento en que en torno a ellas se desarrolle una masa herbácea compiten muy mal por los recursos y compiten muy mal por la luz. No sé si me estoy explicando, si en algún momento no... Eso no quiere decir que no las puedas poner en suelos más profundos, en suelos más, más de molla, las puedes poner, pero también te obliga a tener un tratamiento de vinado prácticamente continuo hasta que tienen un, un porte y, y ya puedan sacar cabeza. Luego esta mañana lo estaba hablando también de un vecino tuyo en cuanto a ubicación, también en la Sierra de la Sagra que me preguntaba por el lavandín yo siempre digo lo mismo si conocéis el mercado y le veis color, adelante adelante pero yo es que no conozco ese mercado y me parece que es un mercado un poco vamos va a llamarlo exclusivo o, o de coto cerrado yo no lo conozco. No es como si tienes, por ejemplo, el que tiene olivo, el que tiene almendro. Sabes dónde tienes que llevarla en la producción. Entonces, es verdad que en la zona se, se ven varias, algunas plantaciones de, de lavanda. Toda pero... la zona de Almaciles hacia, hacia Murcia, hacia Caravaca, allí hay un montón de plantaciones. Entre, entre la Puebla y Huesca, en la carretera que va de la Puebla a Huesca. Eh, sí. por la zona esta vuestra de la Sar ahí hay, hay sí. plantaciones normalmente suelen ser de eh, tomillo y de lavandín pero ya te digo son plantas muy de los estadios iniciales de las series de vegetación y requieren de unos cuidados y ya y luego pues eso el mercado yo no lo conozco no te puedo decir si el mercado es rentable debe serlo porque si están proliferando pues debe serlo pero que vale. eh, eh, que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Son muy resistentes a la sequía, no tienen eh, excepcionales plagas por el tema de los aceites esenciales, porque son, suelen ser indigestas, tóxicas, pero, hijo, su dificultad tiene en cuanto al manejo, su dificultad tiene si tiene mecanización para poder mecanizar la recogida, pues mejor que mejor. Hay unos chicos en Baza que son bastante interesantes porque tienen una máquina que además la han desarrollado ellos para hacer la plantación y para ah, hacerle recogida, que son bastante, eh, además son bastante majos. En María también hay socios de Albelar que también han hecho plantaciones. Entonces, yo creo que bueno, si lo tenéis, mmm, las inversiones son inversiones. Yo de economía no soy un carajo, pero las inversiones pues son tienen un, un capital riesgo, ¿no? Lo puedes ganar. Puedes ganar mucho, puedes ganar mucho y muy rápido, puedes ganar poco y muy rápido, puedes ganar mucho y muy lento, puedes perder. O sea, que, que hay que planteárselo así. Pero yo lo que sugiero es pues que os asesoréis con, con un <laughs> profesional. de Si ha ido Miguel Ángel a ver, o pues seguramente si él lo ha visto, pues sea una opción. Y bueno, que sepáis que tenéis que trabajar por sobre todo por la comercialización. Ya, ya, sí que es lo más complicado. Vale, ok. Gracias. Desde el punto de vista ecosistémico, pues un rodalito. de bueno, Si me dices que va a poner 300 hectáreas, por lo mejor te digo, mira, pues al fin y al cabo eso es un monocultivo. Pero si va a poner un rodalito. Finales de mayo, junio, principios de julio, va a estar hecho lleno de flores y va a ser para las mariposas, para los polinizadores, la abeja silvestre, un oasis. Pues oye, genial. Claro. Ok. Pues Estupendo, y muchas gracias por la charla. Está muy bien, la verdad. Muchas yo este tema no, no controlo mucho de la parte forestal y, y me ha encantado. Pues aquí estamos. Peso, escucha, ahí está Gonzalo también. Hola, sí. Bernard. Dime, pero quita el micrófono. Primero, el micrófono. Voy a quitárselo yo. A ver, eso, quítaselo tú. Aquí, ya, ya, ya te lo quita María. Es que lo tiene bloqueado. Bernardo pone. No, pues lo tiene que quitar, ¿eh? Pues lo tienes que quitar tú, Bernardo. Eso mira, abajo te tiene que aparecer, aparecer un micrófono chiquitillo en, en rojo con una raya roja. Toca la pantalla una vez. Toca la pantalla y abajo a la izquierda te tiene que aparecer un microfonillo rojo tachado. cachis en la mano. No. Pero si antes Activa te escuchaba. Ahora, ahora, ahora. Sí. ahora. Ahí vamos. Ahora. Bueno, dime, bueno. Vamos a ver. Mi pueblo tenía muchísimo. Se ha cortado. No, no, no te claro, hablando. Sigue. Bueno, mi pueblo tenía mucho el tema de la esencia. Y un día le pregunto al, al que llevaba el tema de la esencia y le digo al que la comercializaba y le digo, niño esto qué es? dice esto dice esto es una ruina dice porque yo se la compro a los gitanos los gitanos roban el tobillo y no hay dinero para los dos imagínate cómo va esto sí pero eso cuando se recogía de manera extensiva y sí, había sí, que sí, andar sí. muchísimo terreno sí. Sí, sí, pero es que él me dijo que ahora mismo estaban entrando esencias de otros países que salían muchísimo más baratas y aquí se estaba acabando esto. A ver, es decir, por eso que... es lo que le he dicho a Omar una cosa. Sí, 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 ya, ya, sí te he oído. Si tienes la posibilidad de mecanizar, es una opción. Si no tienes posibilidad de mecanizar, porque sea una zona muy pendiente o, o escalonada o tal. No lo veo tanto por lo que dice Bernardo, porque tú tenés que tener en cuenta que aquí el factor limitante, y lo he dicho al principio, principio de la charla, el factor limitante muchas veces es la mano de obra. Claro. Es que nosotros tenemos que cumplir con una normativa eh, estatal y, y regional de cuánto cobra una persona por hacer un trabajo, un jornal en el campo. Entonces, pues tú no puedes pagarle 20 euros por 6 horas y media de, de trabajo en el campo. Entonces, si tú compites con países en los que la mano de obra, pues prácticamente no, no es un limitante, pues tienes un problema. Entonces, si lo vas a tener que hacer a base de sangre, piénsalo. Si lo vas a poder hacer mecanizando, por eso te digo que localices a esta gente claro. de baja y que te digan ellos. ¿Cómo puede ir? Que esa gente de Baza es muy interesante. Si no hay otra forma, con la forma que había era imposible, era inviable Hombre, sí. porque sí. los costes se disparaban. Y, entonces, y por eso, eso se por lo se que cerraron, básicamente. Yo aquí Pasó al lado como de... por ejemplo con la alcaparra. La alcaparra pasó lo mismo. La claro. alcaparra está en una zona productora de alcaparra y al final está viniendo de Argelia. ¿Por qué? Porque allí la mano de obra es barata porque allí va la, la abuela, el nieto, el zagá, va a coger el Alcaparra, y claro, a ver cómo va a competir con eso, es imposible y ¿sabes? por eso prácticamente aquí ya no se coge Alcaparra eso es por eso estos productos como no estén mecanizados es imposible poder competir pero eso es lo que quería decir pues muy bien, muchas gracias Bernardo <laughs> Bueno, y además o sea, pues bueno la conferencia muy muy interesante como siempre contigo porque tienes unos conocimientos muy altos de botánica sabes aunque digas que eres biólogo pero yo te veo casi más botánico que biólogo pero eh, ese compendio de, de los conocimientos que tienes eh, son muy buenos si queremos conservar el planeta porque si no al ritmo que llevamos de producción en muy poco espacio de tiempo lo vamos a convertir todo en un desierto. Y la verdad que, que hacen falta gente como tú que, que estáis preocupados por el tema de, de, del ecosistema, porque si no, esto al final es un desastre. Y no te hubieses bueno, casado. Muchas, te gracias, los tejos. muchas gracias por la conferencia. Si no te hubieses casado, te tiraba los tejos. <laughs> no, 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 no. Bueno, chicos. Pues os voy a rogar que si no tenéis no, más no. preguntas me voy a jugar con mi nene. ¿Sí? Creo que Disfrútalo. es lo que voy a hacer ahora. O sea que muchísimas gracias por haber participado. Espero haberos aportado algo de luz y que me podéis localizar a través de Arbelal o en, o en el correo electrónico para lo, que, para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias, María, por, por hacer lo posible. Tía. A ti, Fernando. Y a todos y a todas. Gracias. Un saludo. Bye. Hasta luego. Adiós.